I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh. Epa. Gonzalito, feliz jueves, pana mío, pero sobre todo, feliz cumpleaños, bandido. Espero que pases un día fenomenal como tremendo macho, que recibas muchos besos, muchos abrazos y sobre todo muchos saludos de peloteros que te encantan. Mira, no me vayas a fallar, no me falles. Y disfruta tu día, pana mío. Feliz cumpleaños. Se te quiere y se te extraña. Gonzi, feliz cumpleaños, hermano. Te deseo los mejores de los éxitos. Por aquí los esperamos a Mateo, Luisa y a ti. Te extraño, un verguero. Y un abrazo fuerte. ¿Qué dice Chochito? Feliz cumpleaños, hermano. Te deseo lo mejor en tu día. Que disfrutes muchísimo y la pases excelente. Y está de más decir que yo creo que jamás se te va a olvidar que yo fui la persona que te inventó el Chochix de por vida. Lo que te quiero es ver, hermano. Un abrazo. Ok, video número 45. loco, mi hermano Gonzalo Montiel. Loco, te deseo un feliz cumpleaños. Que la pases súper bien. Vos sabés que te queremos un verguero, a los tres, a Luisa también, ahí a Mateo. Esperemos verlos pronto, que así va a ser. Y bueno, nada, les deseo lo mejor hoy siempre y con Dios y la Virgen. Okay, happy birthday, Gonzalo. Cheers. We wish you the best and we love you guys. Mua. Okay. ¡Feliz cumpleaños! Hey, loco, te queremos mucho. Y nos vemos mañana, déjame cerrarme acá, video P13 acá. Nos vemos mañana, loco, viste, te queremos mucho, feliz cumpleaños, mucho. Estamos muy emocionados por ver a Luisa, a Mateo, a la suegra, y bueno, loco, celebrar contigo, te queremos mucho y te mandamos un abrazo. Sí, espero que estés disfrutando, tengas un hermoso día y un gran, gran año. Nada, esperamos verlos pronto, súper pronto va a ser. Así que un beso gigante, los queremos, los adoramos. ¡Gigante! ¡Abrazo, hey, abrazo, besito! ¡Chao, amigo! ¡Happy birthday, Drake! ¡Miss you! ¡Feliz cumpleaños, amigo! ¡Happy birthday, Maluma Not Spain! I hope you have an amazing birthday. Enjoy it. I wish that we could be there to celebrate with you. But there's going to be plenty more that we will celebrate with you. Love you. Miss you loads. Hi, happy birthday, Gonzalo. Sí, sí, happy birthday. Happy birthday, Gonzi! Yay! Happy birthday, Gonzi. Just wanted to send you some big birthday love from Australia and let you know that I'm thinking about you. I hope you enjoy your first birthday as a dad. And I hope Louisa spoils you and you feel very, very loved. I hope you have a beautiful day.
I can't wait till we can all be reunited again and have some fun, and so you can do some sexy Latino dancing. Australia is getting colder while it's going to be getting nice and warm over there, so I hope you guys are enjoying the warm weather. Love you lot. See you soon. Bye. Negri, feliz cumpleaños. Madrid y yo queríamos desearte un happy, happy birthday. Que te extrañamos mucho y esperamos verte pronto por aquí con Baby Mateo y Luli Queen. Besito. Feliz cumpleaños, Chachis 10. Aquí estamos Marce y yo jugando fútbol. Te estamos esperando por aquí, por Oklahoma City, con Jesús para que nos venga a visitar pronto. Espero que pases un excelente día y bueno, ya tienes tu mejor regalo que es Mateo y Luisa. Besote. Feliz cumpleaños. El mismo Gonzalo. Hey hermano, feliz cumpleaños. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Saludos desde a bordo desde el Coral Princess. Yo sé, no es Holland América, pero tengo que trabajar, así que espero que le pases muy bien tu cumpleaños. Y cuando se pueda y se amerite, te invito a un café. No es como Expression Café, pero es mejor que nada. Bendiciones, hermano. Hello. Perdón por tan fea que me veo. Es que estaba dormida y también la vacuna me acaba de tumbar. RIP. Not iconic. Happy birthday. Te extraño mucho, Gonzalo. Y también estoy muy agradecida de poder haberte conocido mucho, mucho más en esos meses que vivimos juntos. Estoy muy, pero muy feliz de que hemos podido ser mucho más close. Y también estoy muy contenta de que podemos seguir teniendo esa relación que tuvimos antes. Not iconic. Estoy not feeling well. Pero siempre pienso en ti y siempre quiero lo mejor para ti, porque todos tus consejos, todo lo que has hecho por mí, me acuerdo siempre. Entonces te quiero mucho. Pásala increíble. Espero verte pronto, así nos ponemos drunk. You know? Los quiero. Love you. Creo que esta vez no voy a ser la única de los Soto Montiel que te va a desear feliz cumpleaños. Gonzi, espero que pases un día hermoso, feliz, 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 feliz cumpleaños. Obviamente te extrañamos demasiado, te deseamos lo mejor. Esperemos que pases un feliz cumpleaños excelente. Y que bueno, que tengas muchos, 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 muchos regalos. Por ahí viene el de nosotros, así que está pendiente. Hasta el chacho que viene ahorita caminando te manda saludos. Ve acá, ve acá, come here. Shadow, bark. Mira, aquí está el chacho, chacho. Say hi, say feliz cumpleaños, Gonzalo. Feliz cumpleaños, mi queridísimo Gonzalo. Tú eres una de las personas especiales en mi familia y en mi vida. Coincide con el cumpleaños de Regulo y de Regulito. Dos personas también muy, muy queridas por mí y por todo. Quiero desearte que tengas un hermoso día. Este es tu primer año de papá. ¡Qué rico! Vas a celebrar tu cumpleaños de papi, de papachongo, de papirruchi, de papito, del papito de Luisa. ¡Wow! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Muy contenta de saber que estás celebrando tu cumpleaños. Me encantaría darte un fuerte abrazo, decirte que te quiero mucho, que te mando mi bendición y que me encantaría algún día volverte a consentir. Bueno, que tengas un muy, 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 muy lindo cumpleaños. ¡Happy birthday! Y bueno, te envío un fuerte, fuerte besito. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, por ahí va el regalo! ¡Y por ahí te va la sorpresa! ¡Ok! ¡Bye, bye! ¡Feliz cumpleaños al brother Gonzalo! Muchísimas gracias por todas las veces que nos ha atendido muy bien aquí, dando unos buenos roncitos aquí en la casa. La verdad que eres alguien muy especial. Me da mucha alegría tenerte en la familia. Pero bueno, espero verte pronto. Espero que tengas un día muy
divino, excelente con la familia. Y espero verte pronto. Feliz cumpleaños. Toma número 50. Ok, Gonzi. Happy birthday. Bueno, te deseo lo mejor hoy y siempre. Te mando miles de bendiciones. Un abrazo, un beso. Espero que, bueno, pronto nos veamos. Que va a ser así, porque ya tendré más flexibilidad. Y una de las primeras cosas que voy a hacer es irlos a visitar. Oh my God, ya va. Una de las cosas que voy a hacer es irlos a visitar. Los quiero muchísimo, muchísimo. Eso sí, cuando vaya para allá, me controlas con la bebida, porque si no, vas a volver loca Luisa. Así que te me comportas. ¿Oíste? Bueno, te mando un beso y un abrazo. Un abrazo para todos, para el gordito de Mateo. Hey, happy birthday, Thor. ¡Feliz cumpleaños! Pásela buenísimo, ¿ok? Disfruta tu día. Hermano, feliz cumpleaños desde la distancia. Te deseo lo mejor. Un abrazo. Espero que la estés pasando excelente junto a Mateo y junto a Luisa. Y salud, porque estoy seguro que estás bebiendo. De eso nadie tiene duda. Y espero el año que viene poder acompañarte, hermano, como siempre lo hemos hecho. Pero bueno, pa'lante y que la sigas pasando bien, hermano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, tío Chochi. Happy birthday to you. Brother, feliz cumpleaños. Te queremos y extrañamos mucho. Muchas bendiciones y esperamos que pases un día súper increíble. Un abrazo inmenso. Beso, un beso. Dale. Un beso. Besito. Gonzalito, hermano, feliz cumpleaños. Iba a esperar a Silvia, pero para que hiciéramos un mensaje juntos, pero no, me va a matar Luis. Imagínate que tenía que enviar el video ayer, hoy en la mañana y ya voy tarde, como siempre. Pero bueno, loco, feliz cumpleaños en tu día. Y bueno, como podéis ver, el pelo, seguimos ahí. Seguimos en la lucha, pero bueno, poco a poco se va cayendo. No todos podemos tener la dicha de tener una melena como vos. Y bueno, nada, hermano, otra vez, te queremos mucho. Feliz cumpleaños, pásala bien con los tuyos, Mateo, Luisa, tu suegra. Y bueno, una lástima que no podamos estar ahí con vos, pero seguro eso viene en el futuro. Y nada, feliz cumpleaños, hermano, y el Inter sigue siendo una mierda, pero bueno, ya vos sabéis eso. Así que, saludos, brother. Si el destino existe en realidad y somos dos almas que se buscan donde quiera, que el amor te llama y ahí que está, y es mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance los planetas y hasta el sol. Cuando ya la noche duerma, besaré la flor. ¿Cuántas veces me quise escapar para no volvernos a encontrar? Pero hay una magia que cruza nuestros caminos. Hoy la lluvia nos vuelve a juntar, esa cosa tiene Bogotá. Déjame abrazarte que estás temblando de frío. Que tu vida es una hermosa.
hermosa flor. Y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que tu voz me llena el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. Feliz cumpleaños, mi querido hijo, te quiero muchísimo. Gonzalito, mi hijo fiestero, mi hijo muy alegre, mi hijo muy pendiente de todo. Te quiero mucho, te deseo lo mejor de este mundo con este hijo ahora que tienes, con tu bella esposa Luisa. Y bueno, muchas anécdotas, muchísimas, todas las que tú quieras. Pero recuerdo mucho que tú eres muy alegre y que te pones bravo, pero te pasa rápido. Y bueno, te voy a dar un abrazo cuando llegue ya de tu cumpleaños y te deseo lo mejor del mundo. Te quiero hasta el infinito y más allá. ¡Chao! Hola, Gonzalito. ¡Feliz cumpleaños! Bueno, me pidió Luisita que hiciera un video para felicitarte y que le dijera de alguna anécdota. De la anécdota me recuerdo, y siempre esa anécdota la cuento, aquella cuando estabas en el juego contra los Arcos y de pronto al final del juego les metiste un gol y el entrenador de ellos gritó: ¡Coño! Les dije que cuidaran a Gonzalo todo el tiempo. Allí lo tienen, al final del juego nos ganó. Eso me llenó de regocijo, la verdad. Porque ese mismo entrenador me decía de cada rato que te dejara ir a estudiar en los Arcos, que él te cuidaba. Así que bueno, ahora quien te contrató fue Luisa, que te tiene para toda la vida. Esa anécdota me gusta porque habla mucho de ti, de cómo siempre te esfuerzas en lograr las cosas y llegas al final. Y también, pues, como siempre trabaja con el equipo, pues, ¿no? Y para el equipo. De manera que me encanta que estés cumpliendo años ahora con un retoño. Por primera vez cumples años con un hijo, teniendo un hijo. Entonces, son cosas diferentes, ¿verdad? Así que te deseo mucha felicidad, que sigas cosechando éxitos para beneficio de todos y para la gloria de Dios. Y que ames muchísimo a tu familia, que ahora la conforman Luisa y el famoso Mateo. Así que bueno, mijo, feliz cumpleaños. Y pronto te veré para darte un gran abrazo. Que Dios me los bendiga. Hola, tío Gonzi, ¿cómo estás? Hola, Gonzi, feliz cumpleaños. Hola, chamo. Tío. Tío. Bendición. Querido. Hey, feliz cumpleaños, Gonzi. Chamo. Te queremos mucho. Y bueno, espero que lo pases muy bien allá con Luisa y con Mateito. Te deseamos lo mejor. Te envío un abrazo. Quisiera dártelo en persona, pero bueno, ahorita no se puede. Nada, te quiero mucho. Que disfrutes mucho. Te tomas una Cuba Libre en mi nombre, escuchando a Romeo, y nada, Alejandro te quería decir algo. ¿Qué le quería decir al tío Gonzi? Uno, dos, feliz tres. Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, tío Gonzi. Feliz cumpleaños, feliz. A Mateo. ¡Bendición! El Gans, que fue papi, feliz cumpleaños. Luisa me pidió que te hiciera este videito porque está siguiendo con lo de los videos deliciosos. Nada, quería decirte que te extraño mucho, que me gustaría muchísimo poder pasar este día contigo, que no me acuerdo la última vez que lo pasamos juntos, creo que fue hace como 2 años.
nada, estoy aquí en el cuarto de en la isla. Estoy un poquito cansada, poco hoy le di duro. Nada, recuerdo mucho jugar play con vos demasiado y pelear y tomarnos unos tragos mientras jugábamos, jugar dominó con tus amigos, en casa de tus amigos, siempre era muy cómico, con el cachapín y Carlito, mira que Carlito. nada, demasiadas anécdotas como para contarlas en un video. Tendríamos que contarlas con unos tragos en la mano por varias horas. Y nada, espero verte muy pronto y poder ir a bautizo. Y nada, un abrazo. Espero que la paséis súper bien. Te quiero mucho, panita. El pana Gonzi. Feliz cumpleaños, papi. Hola, Gonzi. Feliz cumple. Nada, aquí estamos en un parque cerquita de la casa, recordándote, recordando tus múltiples venidas a Valencia. Tus tres venidas, chicos. La primera, yo aún en el apartamento de estudiantes, nos tocó dormir en la sala, tal. Ya luego un poquito más cómodo, me acompañaste en el proceso de mudanza, chicos, en la segunda vez. La escarcha se me... tu escarcha se me tiró un poquito, a mí me cayó un poquito en el hombro. Y conseguimos ese apartamento. Y nada, eso fue bueno, vivimos en la misma habitación, en la otra vivía el policía, vivimos la Eurocopa juntos, todas las experiencias, las cocinas, las salidas, cuando mudamos la cama, el closet. No, la verdad es que me siento agradecido de haberte visto varias veces, me había enseñado mucho. Como siempre digo, una de las cosas que me enseñaste es a vivir la vida un poco más, más relajado. Nada, la verdad es que eso fue bueno. Y para cerrar con un broche de oro, luego viniste con Luisita para Navidad y Diciembre. Eso, nada, fue muy bueno también. Y espero que, si pueden volver a venir, bien. La verdad que son unos, no sé si dice huésped, pero voy a decir huésped, muy disfrutables, que pueden estar bastante tiempo aquí y siempre muy bien, sin ninguna carga. Y eso se agradece, porque la verdad que son muy buenos visitas ambos. La próxima pueden venir con Baby Mateo. O bueno, a lo mejor lo visitamos, quién sabe. Vamos a ver dónde es el próximo reencuentro. Nada, te quiero mucho. Espero que sigáis siendo el 10. Y nada, si falta, loco. Un abrazo. Todo lo mejor, Gonzi. Te mandamos un beso, un abrazo desde aquí. Que sean muchísimos años más. Y nada, que te consientan mucho hoy. Que estoy segura que así va a ser. Un beso. Chao pues, papi. Te quiero mucho, loco. Los queremos. Te admiro. En verdad, orgulloso. Un abrazo. Hola, Gonzi, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Espero que la pases muy bien. Aquí te enviamos saludos, Lucía, con el perrito, sí, el guau guau. Y bueno, Jessy está descansando, aprovechando. Nosotros estamos aquí jugando y leyendo cuentos, aunque Lucía ya... Ahorita son las 10 de la noche, Lucía está activa, no quiere nada. Pero bueno, nada. Te escribo para echarte un... Bueno, te escribo, no, te envío un video. Un feliz cumpleaños. Lucía quiere leer el cuento, porque no lee muchos cuentos. Ya va, se fue aquí la cámara. Bueno, nada. Chavo, en verdad te extraño mucho. Espero que la pases muy bien. Y nada, te sigo cuidando, aunque... Que nos estemos ahí. Espero hayas aprendido algo de mí. Y nada, chamo, cuando quieras estoy ahí y me tomaré uno por ti. Te quiero mucho y pásala muy bien. Lucía te envía la bendición. ¿Bendición? Y saludos a su primo Mateo. Paco, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, pana. Espero que la pases muy bien. Estoy aquí desde Wisconsin. Te quiero mucho. Le da la bendición a Mateito. Saludos a Luisa. Por aquí hay alguien que también te quiere felicitar. Dile pues. Dale pues. Feliz cumpleaños, tío. Que la pases muy bien. Otra cosa, ¿me pidieron algún recuerdo tuyo de anécdotas que tal igual que hacen reír? Bueno, me acuerdo mucho cuando siempre decías a Santiago.
aquí es demasiado duro, tal y cual. Tienes que hacer de todo, todo el tiempo trabajando. Pero bueno, en este momento no sé si es que decidí entre un whisky de 25 años o de 18. Pero es muy duro todo, es muy duro todo. Bueno, Gonzi, feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Que la pases bien. Épale, Gonzi, feliz cumpleaños, pana. Que cumplas muchísimos años más. Y quiero recordar muy en especial a ti como un gran futbolista que fuiste y muchas emociones que diste a las demás personas que te vieron jugar por tu talento, ¿no? Y recuerdo con mucho entusiasmo la vez que le metiste aquel golazo a los arcos en el último juego en la Copa Icia allá en Los Robles. Ese gol nos dio el empate, pero a la final no conseguimos la medalla de oro. Pero para mí fue muy significativo porque, digamos, fue en quinto año y fue la última Copa Icia que hiciste. Y de verdad me trajo mucha emoción ese gol. Muy, muy bonito y además fue un buen golazo. Y nada, todo ese equipo, todo ese grupo fue muy, muy bueno. Fueron muy unidos y de verdad que me encantó ser profesor de todos ustedes y por supuesto de ti. Y viéndote disfrutar el fútbol muchos años, eso para mí fue enorme. Te quiero mucho y que cumplas muchísimos años más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, tío! ¡Que la pasas muy rico! ¡Feliz cumpleaños! ¡Chao! Tío Gonzi, por aquí faltó Mauricio que te quiere desear feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, tío! Espero que la pases muy rico. Dime de qué es tu torta. ¡Chao! Bueno, me pidieron un video para el gran Gonzi. Feliz cumpleaños, Gonzi. Te quiero mucho. Sé que tú me quieres mucho también y eso lo aprecio mucho. Me gusta porque vos sois una persona que es de fácil trato. Eres muy divertida, muy alegre. Y eso es bueno. No, casi nadie es alegre y divertido. Las personas se complican mucho. Entonces, te tengo mucho aprecio. Recuerdo cuando jugaba fútbol en el colegio, eres la persona que más me gustó ver en el campo de fútbol. Y hablo de Copa América, cuando fuimos Copa América aquí, me divertía cuando hacía todo eso en la cancha. La bicicleta, que te comías a 10 jugadores vos solo. La verdad que eso nunca se me va a borrar de la mente. Y bueno, ya de grande te pusiste la 10, como decimos nosotros, y siempre estás ayudando lo máximo posible. La verdad que eso se aprecia mucho. Estoy muy contento por Mateo, que sé que te está dando una felicidad muy grande, con Luisita. Y nada, la verdad muy contento. Te quiero mucho y sé que pronto, más pronto que tarde, nos veremos. Y vos sabés, a Cuchica. Y nada, un abrazo. Fuerza Juve. Avanti. ¡Feliz cumpleaños, tío Gonzi! ¡Te queremos mucho! ¡Te queremos mucho! ¡Ey, qué fue, Gonzi! ¿Cómo estás, hermano? Chamo, feliz cumpleaños, man. 29 de abril de 1988. Facilito con acordarme de la fecha tuya y más tarde te diré por qué. Hey, estoy muy feliz de cómo te está yendo allá en Estados Unidos. Estoy muy contento. Eres el teacher. Ahora eres papá también. Como teacher seguramente te quieren mucho los niños, porque los profesores, todo el entorno del colegio, porque tu forma de ser es para te entregar y pues te das a querer. Y bueno, como papá, Mateo, estoy seguro, te está disfrutando mucho como tú lo estás disfrutando a él. Mateo es un gordito muy sabroso, muy, muy sabroso y bello. Y seguramente con Luisa Teresa también está enamorada de Mateo, se le ve en las fotos.
me pidieron que recordara una anécdota contigo y es imposible, pues. Tengo muchísimas y trataré de ser breve con algunas de ellas. Desde chiquito, por ejemplo, cuando estábamos en Canta Claro jugando ping-pong, donde Gabriel y yo siempre jugábamos las finales, una que otra vez se logró colar a Gilberto, pero pocas veces, pues. Éramos siempre la liga poderosa, Gabriel y yo, y vos llegabas a la mesa y te asomabas así. ¡Quiero jugar! Todavía no estabas preparado para eso. Y hoy en día creo que el resultado seguiría siendo el mismo. Gabriel y yo arriba, pues. Pero ajá, no importa, eso lo probaremos más adelante. O más allá, más atrás todavía en Montebello, jugando descalzo futbolito en el estacionamiento de la iglesia, descalzo. Pues somos el potrero, pues. O ya más grande, cuando estabas en Osalpo, aquel beso glorioso en la mitad de la cancha en un juego de fútbol sala, en cancha abierta, en la parte de atrás del Liceo Los Arcos, que metiste un golazo y la emoción fue tanta que nos dimos un beso, pues. Y esa anécdota no se olvida jamás, como dicen los argentinos. O en los mismos arcos, cuántas veces mandaste a silenciar el estadio y en una de esas recuerdo que te querían suspender del torneo y apenas iba comenzando y hubo congresillo técnico, imagínate cómo vamos a dejar afuera del torneo a Gonzalo si la gente lo viene a ver, hijo, cómo te dejamos afuera, clase 88. Jamás, es imposible. Era un placer verte jugar. El mejor 10 que yo vi jugar, así se critica. El mejor 10 que vi jugar en mi vida y que tuve la oportunidad de jugar contigo en los clásicos del domingo. Los clásicos del domingo eran a muerte. Partidazo cuando éramos 5 contra 5. Después se pusieron a inventar invitados y tal, pero cuando éramos nosotros eran unos juegazos los clásicos del domingo. Eso. Era un placer jugar con vos. De grande también tengo una anécdota ya más recientes algunas de ellas. Cuando fuimos para el Supí, venías llegando vos de, ni siquiera sé decir el país donde venía. Yo creo que ni vos tampoco sabías dónde venía. Era del crucero con Luisa, de Nueva Zelanda, vamos a decir, por decir. Y te llevamos al Supí, pero ya vos venías cansado. Eran como las 3 de la tarde. Gabriel, Germán, Santiago y yo activo, y vos estabas así con el vaso durmiendo en la orilla del Supí. Ay, Gonzalito venía del crucero, qué lindo. O cuando fuimos a los Beletos, esta es buenísima esta anécdota. Estábamos en la sala de la casa de tío Julio y venías saliendo tú del baño, bañadito, pues, con tus chores y tu franela y con tus gomas así multicolores. Y dice tío Julio, te ve tío Julio y comenta: ah, vaina, mira, allá viene el popular Caja Fuerte. ¿Y cómo es eso? Le preguntaste vos. Esa combinación nada más te la sabes, soy vos. Es algo más multicolores con esos chores. Era buenos tiempos con vos. Y dígame aquella despedida. Y ya va, que se había ido la luz. Y ajá, imagínate, estamos resolviendo el tema. En pleno video se fue la luz. Sigo siendo leyenda, papá. Sigo siendo leyenda, pero siempre alegre. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos y aquí seguimos, hasta que Dios quiera. Y te comentaba de la anécdota, una de las últimas ya, juntos, aquel 3 de enero del 2018. Never forget. En fin, demasiadas anécdotas. Viviste en mi casa, con toda la felicidad del mundo. El gran Gonzi, pues. Santiago va a ver este video y ya Santiago puede estar pensando que está extenso y Santiago sabe el por qué, pues. No en vano, decidí comprarme estos guayitos para recordarme de ustedes, sobre todo de un gran Gonzi, y volver al deporte. Feliz cumpleaños, pana. Fuerte abrazo. Y si Dios quiere, nos vemos en el 2022. Un abrazo, para pasaron súper bien. Te quiero mucho. Sí, hasta el próximo día de este cumpleaños te voy a cantar una canción de cumpleaños.
decir dos cositas acá. Una es una talla algo que todos los tíos tienen que saber. La primera es la cosa normal, que es... si quieres entrar al club de Fortnite tienes que ser... Bueno, porque todos somos buenos y en especial yo, que cuando te metes con Toretto sales muerto. Así has dicho. Y bueno, espero que la pases muy bien y ahora la nota. Yo recuerdo cuando cuando tenía 2 o 3 años, que eran bastante cachetón. Estabas acá, tú eras el primero en agarrarme los cachetes. Chao, espero que la pases muy bien y bendición. Hola Gonzi, ¿cómo estás? Muy feliz cumpleaños. La verdad que recuerdo con mucho cariño cuando cumplíamos aniversario con Ángel y me ayudaste a mandarle algo a Estados Unidos. Espero que estés teniendo un gran día y Dios quiera podamos conocernos pronto personalmente, también a Luisa y a Mateo. Les mando un abrazo a las 3, nos vemos, chao chao. ¿Qué fue, papi? Espérate que no sé si así se escucha mejor. ¿Cómo está ahí? Bueno, feliz cumpleaños, loco. No me acuerdo cuánto cumplís, creo que son como 45, algo así. Y nada, me pidieron este video que con mucho gusto hago a la gran Luisa. Y bueno, nada, decirte que te quiero mucho, que rezo mucho por vos, que te admiro mucho. La verdad que bueno, que muchas veces te lo he dicho que hay mucho que aprender de vos y creo que yo aprendí mucho de vos. Muchas veces quería parecerme a vos en muchos aspectos. La alegría, la diligencia, la inteligencia para resolver las cosas. La verdad que, bueno, y lo generoso que sois vos, chamo, ¿no? Es impresionante. Siempre fuiste el 10, siempre fuiste el más popular y no sé, siempre me da orgullo ser tu hermano menor. Me acuerdo cuando fui a Caracas a jugar por mi cuenta, me decían, no, que vos soy hermano de... pues no soy tan bueno como Gonzalo en el fútbol. Y yo decía, yo sé, pero te va a pegar igual. cuestiones que nada, loco. Que cumplí mucho más y me pidieron una anécdota también. No sé, puede ser cuando llegué ahorita a Dallas, que me fuiste a buscar en el aeropuerto y lo primero que me dijiste es que te habían llamado, que habías estado en contacto con uno que tenía COVID. Y estabas bravo y tal, pero bueno, fuimos en el viaje, me habías llevado unas buenas hamburguesas. Y no sabías qué hacer con Luisa y tal. Y bueno, después nosotros decidimos no contarle a nadie. Y después fue que le contamos. Y bueno, la verdad es que la pasé muy bien con vos porque estábamos aislados. Epa. y bueno, y muchas anécdotas más, que algunas se pueden contar y otras no. Y bueno, nada, loco. La verdad es que me hacéis falta. Por suerte te he podido ver estos años, espero seguir haciéndolo y nada, te espero aquí y te quiero mucho, ¿verdad? Y muchas gracias por todo, muchas gracias por todo, te mando un abrazo. Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y 2 corazones, y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver, me quedo contigo. Contigo desde Alaska a Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción bonita.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes. Y unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Hice en esa libreta sin más razones la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que siempre mueve tu boquita. Me quedo, me quedo, me quedo.